Cantabria para hablar de mucha y muy variada actualidad. En breve vamos a hacer conexión con nuestra compañera de informativos, Isabel Cerezo, pero antes damos la bienvenida a nuestro colaborador Fernando Pérez. Muy buenos días. Hola, Lucía, buenos días. Fernando, hoy, como han visto todos los telespectadores en el sumario, vamos a dedicar nuestra habitual sección a un tema que está de lo más candente, que está encima de la mesa, y es ese llamamiento, ¿no?, que tenemos todos los ciudadanos el próximo 10 de noviembre a las urnas. Vamos a hablar sobre ello, porque además tenemos muchas preguntas que hacerte, pero bien, antes, si te parece, damos paso a nuestra compañera Isabel Cerezo para que nos cuentes de qué se está hablando hoy en Cantabria. ¿Qué tal, Lucía? Comenzamos en Contigo Cantabria el repaso a la información en un lunes que parece mentira que sea lunes. ¿Por qué? Porque estamos con mucho optimismo. La región Cantabria está de moda y está de moda con nombramientos como el que conocíamos el pasado viernes o este sábado. Barrio Palacio de Anievas, en primer lugar, ha sido elegido el mejor pueblo de Cantabria para esta edición de 2019. Le cede el testigo Esles, recuerden. Pero es que cuando todavía no habíamos digerido este nombramiento, el sábado Carmona, el municipio de Carmona, se ha elegido mejor pueblo de España, con lo cual esa chincheta que todo el mundo busca poner cada fin de semana para disfrutar puede que tenga muchos puntos en nuestra región, y eso desde luego que tiene importantes consecuencias para nuestros datos. También hablaremos de la presencia de Cantabria en un certamen donde la gastronomía es lo más importante, pero no lo único. Estar en San Sebastián Gastronómica se ha convertido a lo largo de estos últimos años en un plus, y en un plus que queremos aprovechar desde Cantabria, y por eso acudimos con 6 de nuestros mejores chefs hasta el próximo miércoles, y apadrinando a todo ello estará nuestro presidente regional, pues para darle ese estatus, esa importancia de que el gobierno regional apoya la gastronomía en Cantabria. También nos haremos eco de lo que han supuesto las celebraciones de la Bien Aparecida en las casas de Cantabria repartidas por distinto territorio nacional, como puede ser Navarra, Barcelona o Las Palmas. Tendremos imágenes en este caso de Barcelona, porque un equipo de esta casa se ha trasladado hasta ahí y ha estado en primera fila disfrutando de todos esos actos. Y finalizamos el foco informativo en las compensaciones que van a tener muchos ayuntamientos por esas inundaciones que sufrimos en Cantabria el pasado mes de enero. La consejera ha informado de ello a lo largo de la mañana. Bueno, pues todo eso a partir de las 2:30 de la tarde en directo con nuestra compañera Isabel Cerezo. Fernando, vamos al tema que nos ocupa y que nos tiene muy preocupados, yo creo, en general, a todos los cántabros, a los españoles, y es ese nuevo llamamiento, como decíamos, a elecciones próximo 10 de noviembre. Primera pregunta, Fernando, que yo por lo menos como ciudadana me hago: ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto? Bueno, pues es una buena pregunta y queda para una respuesta, en fin, pero procuraré ser escueto, ¿no? Yo creo que la razón fundamental está en la fragmentación de la representación parlamentaria. En España ha habido ya 13 legislaturas, es decir, que a partir del 10 de noviembre serán 14 procesos electorales, donde salvo, bueno, 5 de ellos han sido mayoría absoluta, 3 de Felipe González, 1 de Aznar y 1 de Rajoy, y el resto, hasta 13, no ha habido, digamos, mayorías absolutas, con lo cual sí que se han tenido que producir acuerdos parlamentarios que han permitido a ese presidente, que no ha sido elegido por mayoría absoluta, poder gobernar. Uh-huh. La fragmentación parece evidente que hace más difícil el entendimiento, cosa que en principio no debería ser así, porque hemos pasado, digamos, de un bipartidismo donde había sobre todo dos grandes partidos políticos y luego las fuerzas nacionalistas, el PNV y la vieja Convergencia de Unión, que es los que hacían, cuando no había mayoría absoluta, digamos, de acuerdo para que se produjera esa mayoría. Hemos pasado una fragmentación y del bipartidismo hemos pasado a lo que se llama los dos grandes bloques, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, entre esos dos bloques, que yo creo que es el fracaso, digamos, que se ha producido como consecuencia de no haberse formado gobierno, es que, no hay posibilidades de acuerdos transversales entre bloques y partidos diferentes, ¿no? Probablemente tenga que ver con, una falta de cultura
en España para que se produzcan gobiernos de coalición, porque, insisto, se han producido ya anteriormente, hasta en 8 ocasiones, gobiernos y mayorías absolutas sobre la base del acuerdo parlamentario, que es la manera de salvar o de llegar a las mayorías absolutas, ¿no? Es un fenómeno, digamos, muy español, porque estábamos, digamos, en zonas de confort político con el bipartidismo. Pero, por ejemplo, para que los espectadores tengan una idea de qué está pasando en otros sitios, somos excepción o no, la Unión Europea somos 27 más 1, 27 países más Inglaterra en esta fase de Brexit, que no sabemos si va a terminar o no. Aproximadamente en 19, 20 de estos países hay gobiernos de coalición o gobiernos, digamos, con un apoyo parlamentario suficiente. Es decir, lo que está pasando en España desde el punto de vista de la fragmentación no es nada nuevo. El paradigma de los gobiernos de coalición se da sobre todo en Alemania, donde los dos grandes partidos, los equivalentes al PP y al PSOE, que en este caso es la socialdemocracia alemana y los conservadores alemanes, tienen lo que se llama un gobierno de gran coalición, ¿no? Pero ya a partir de ahí, insisto, de los 27 en 19 hay algunas fórmulas de cogobierno entre fuerzas diferentes. En España no ha sido, no era de cogobierno entre fuerzas diferentes. En España no ha sido posible en el ámbito, digamos, nacional, en el Parlamento de España, porque si bajas a las comunidades autónomas o bajas a los ayuntamientos, veremos que es una fórmula que en España ha funcionado en cantidad de parlamentos y en cantidad de ayuntamientos. Porque la gente lo entienda, en Cantabria, salvo la excepción de la mayoría absoluta de Ignacio Diego en el periodo 2011-2015, si nos vamos, por ejemplo, desde el 95 y hasta ahora, que han pasado muchos años, la fórmula siempre ha sido gobiernos de coalición. 8 años fue del PP con el PRC, 8 años después fue el PSOE con el PRC, la excepción de la mayoría absoluta, y ahora hemos vuelto en la pasada legislatura y en esto a los gobiernos de coalición entre el PRC, PSOE, PSOE, PRC. Si vamos a ayuntamientos, pues efectivamente es una fórmula que se da de muchas maneras entre gobiernos de distintos partidos políticos. Es decir, que hay cultura política en España en ese tipo de instituciones, pero no lo hay, ¿no? Entonces, es verdad que el hecho de esta fragmentación ha hecho difícil, se ha intentado. Yo he de decir que he perdido 2 comidas, porque pensé que en julio había gobierno de coalición PSOE-Podemos, y es verdad que volví a perder otra comida en septiembre, porque daba por hecho que no iba a haber repetición electoral. Me he equivocado, aunque sea analista político, me he equivocado, y lo confieso públicamente, porque es verdad que yo operaba con mi lógica política, ¿no? Y no con la lógica política no confesable o difícilmente defendible, que es la lógica de algunos partidos o algunas personas de esos partidos que han hecho que fracasemos colectivamente como país, ¿no? Cuando, insisto, en otros sitios, Portugal ayer ha tenido unas elecciones donde los socialistas han ganado, pero igual que la legislatura anterior, en esta necesitarán de apoyos parlamentarios para tenerlo, ¿no? En España no ha sido posible. Y convendría hacer una reflexión que será más de fondo, pero que yo creo que esa reflexión los partidos políticos las empiezan a verbalizar desde el punto de vista, no han entonado un mea culpa, pero sí están tomando decisiones que nos hacen pensar que es verdad que creen que lo han hecho mal. Digamos, lo más importante que ha sucedido en los últimos días, en estos 3 días, es el viernes o el sábado, Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, ha dicho que levanta el veto al PSOE. Es decir, que si con esa decisión política que han tomado ahora lo hubieran tomado hace un mes, habría habido gobierno, o bien de acuerdo parlamentario o bien de coalición. Sobre todo entre los dos partidos, el PSOE y Ciudadanos, que ya en el 2016 llegaron a un principio de acuerdo para hacer un gobierno de coalición, que es verdad que el voto contrario de Podemos y del PP lo impidió, con 200 medidas que yo creo que eran muy apropiadas, y entre dos partidos donde la distancia ideológica ha crecido en la medida que Ciudadanos, digamos, ha optado por una opción más de derechas, pero que comparten, en mi opinión, cantidad de posicionamientos suficientes como para que, por ejemplo, hubiera habido un gobierno de coalición entre PSOE y Ciudadanos. Con Podemos es verdad que en julio estuvimos, yo creo, muy, 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 muy a punto,
porque el PSOE, Pedro Sánchez, digamos, fue modificando su posición. Es verdad que el PSOE, por tradición, y yo creo que por sentido de la responsabilidad, no es un gobierno que le guste con Podemos. Podemos es un partido con poca experiencia institucional, joven, no hay que olvidar que se monta en el 2014, en un contexto de una crisis económica durísima, y donde, como consecuencia de eso, montan este partido, que, insisto, tiene poca experiencia, según dice Pedro Sánchez, son pocos de fiar. Porque una cosa, la gente tiene que tener claro que una cosa es gobernar la comunidad autónoma, otra cosa es gobernar el ayuntamiento y otra gobernar el país, ¿no? Gobernar el país, podríamos decir que son palabras mayores y que exige un nivel de coincidencia en algunas cosas que no son intereses de partido, sino intereses generales o de Estado, exige, como digo, mayor nivel de confianza. El contexto en el que vamos a ir a las elecciones del 10 de noviembre es un contexto político endiablado, es decir, tenemos probablemente en esta semana o la semana que viene, no pasará más de 15 días, donde la sentencia del proceso va a ser una realidad y donde parece evidente que vamos a tener nuevamente el problema de Cataluña encima de la mesa. Es verdad que la posición política de Podemos no es suficientemente clara como Rajoy y Pedro Sánchez la tomaron cuando aplicaron el 155. Eso a los socialistas, que tienen mucha experiencia de gobierno, les preocupa. Es verdad que estamos encima de la mesa, el 31 de octubre vence el plazo para que el Brexit, es decir, para que los ingleses dejen de estar en la Unión Europea. Eso exige tener unas posiciones pro-europeístas, sin ninguna duda, y es verdad que Podemos flojea con respecto de esto. Es verdad que lamentablemente hay algunos conflictos, incluso cuasi bélicos, en el Golfo, en Irak, no sé qué, que exigen posiciones de Estado que trasciendan a posiciones políticas ideológicas. Y es verdad que yo creo que en ese sentido Podemos es poco de fiar. Yo lo que quiero es enviar un mensaje a aquellos que están cabreados, que tienen razones para estar cabreados, que están decepcionados y tienen razón de estar decepcionados, que sigan confiando. Porque a veces es verdad que el mal menor es la mejor decisión política. Yo creo que Pedro Sánchez, que está educado en la cultura socialista de responsabilidad con su país, ha pensado que es mejor hacer esto que no estar en un año en un gobierno de coalición con fisuras permanentes ante acontecimientos tan graves que podía llevar al país a una paralización infinitamente mayor que esta que se está produciendo como consecuencia de no haber un acuerdo desde abril hasta noviembre. O sea, que es realmente mejor de lo que podría haber pasado, Fernando. Insisto, yo en la base, no conozco a Pedro Sánchez y no le represento, me represento solo a mí mismo, ¿no? Pero él forma parte de esa cultura de corresponsabilidad de los socialistas con España en situaciones gravísimas. No vamos a hablar, pero bueno, Pedro Sánchez apoyó a Mariano Rajoy para aplicar el 155. Es que Mariano Rajoy es elegido en el Parlamento en el año 16 con la abstención de los socialistas. Yo creo que va en nuestros genes, en los genes de los socialistas, la corresponsabilidad cuando los países, en este caso España, va mal, ¿no? Y entonces es verdad que yo en este sentido sí que he echado en falta a que el PP también se abriera algún tipo de gobernabilidad. Recientemente, el pasado viernes, Rajoy y Felipe González tuvieron un encuentro, un mano a mano, delante de la prensa, delante de una hora y media, y ambos dos coincidían que no puede volver a ocurrir que el 10 de noviembre no haya un gobierno, aunque sean, decían ellos, coaliciones incómodas, tipo Alemania, ¿no? Yo creo que España, en general, el contexto europeo, el contexto mundial, es lo suficientemente preocupante, un proceso de desaceleración económica, que no estamos en recesión, pero las alarmas han saltado. Y no tiene que ver solamente con la economía española, con la europea, con la mundial, es decir, qué pasa con Trump y la guerra de aranceles con China, los aranceles que están aplicando incluso a productos españoles. Exige de un nivel de responsabilidad al que estamos llamados, al que están llamados, sobre todo aquellos partidos que han conformado lo que ahora tenemos de una España moderna, una España avanzada, europeísta, ¿no? Entonces yo lo que les pido a los ciudadanos que a pesar del cabreo, a pesar de que tengan razones para estar cabreados, para estar decepcionados, que vayan a votar, que hagan un análisis pensando quién es el más culpable de todos y a partir de ahí que tomen esa decisión. Pero que tomen esa decisión no solamente en torno a los partidos y a los líderes, sino en torno a las propuestas políticas que hagan, que van a hacer, como el paro, qué medidas de estímulo económico se van a hacer,
¿Qué vamos a hacer con el tema de las pensiones, que es un problema grave que hay que afrontar? Evidentemente, como el estado del bienestar, la sanidad, la educación, la dependencia, que la gente cada vez más mire aquellas propuestas políticas y deje de mirar menos a los líderes políticos, a los partidos políticos. Y en última instancia, yo siempre concluyo con mis amigos, es decir, lo he dicho muchas veces, que a pesar de que al final no te convenza ninguna de las propuestas, ninguno de los líderes, vota en blanco. Pero que vayamos a votar. Hay que ir a votar, incluso aunque sea votando en blanco. Yo lo digo muchas veces, lo vuelvo a decir hoy, que la democracia tiene muchos pilares, pero hay dos que son claves, que es pagar impuestos y votar. Votar y pagar impuestos. Ahora lo que toca es, a pesar de este cabreo justificado, de esta decepción colectiva justificada, el 10 de noviembre hay que ir a votar y cada uno en función de su ideología, de sus creencias, que vote lo mejor. Y si no le convence a ninguno, que vaya y que vote mal. Me quedo con preguntas que hacerte, Fernando. Así que si te parece esta charla que estamos teniendo acerca de las elecciones, hasta podemos posponerla, porque además de aquí a nuestra próxima cita seguro que surgen noticias nuevas, muchas, porque seguro. No tenemos tiempo para más, pero como te digo, me quedo con dudas y me quedo con preguntas que lanzar. ¿Qué pasa en Cantabria? Tal, efectivamente, quedaría, eso es, las quedaría. Consecuencias, qué pasaría si realmente no tenemos nuevo gobierno. Bueno, de todo ello hablaremos, las vamos reflexionando. Muy bien, Lucía, muchísimas gracias. A ti, como siempre. Nosotros seguimos, no se vayan, breve pausa y estamos de vuelta.